Después de la charla familiar que se dio en el cumple de mi hermano, estuve 2 horas en el baño vomitando toda la comida del almuerzo. La presencia de mi tío me da tanto asco cada vez que me mira. Y mi mamá, con sus comentarios de si estoy gorda, estoy flaca. Y mi hermano riéndose a carcajadas sin que nadie le diga una palabra. Siempre los mismos comentarios sobre mi cuerpo. Por suerte, mañana tengo asado. Y podemos hablar de sexualidad, género, cuidados. Y la profe sí me escucha. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Me llamo Victoria, tengo 17 años y mis padres son militares. Yo lo veo más como enemigo que como padre. La figura celestial. Nada de lo que haga, piense o quiera hacer, a ellos les gusta. Me quieren controlar todo, hasta con quién hablo. En la escuela le cuentan todo a mi papá. Por eso decidimos con mis compañeros hablar a través de papelitos. Nos dejamos mensajes ocultos para ponernos de acuerdo cuando nos queremos juntar en la casa de Ana o de Claudio. Desde que están los militares, hay muchas cosas que no puedo hacer. Lo que más extraño es ir a la villa con mis compañeros a ayudar con el apoyo escolar, hacer la tarea, con los nenes, merendar todos juntos. Mi mamá dice que eso es de hippies mugrientos. No se puede confiar en nadie. A veces hasta las paredes se escuchan. Ayer me sacaron un libro de poesía. ¿Qué mal le puede hacer un libro? Un simple libro. Menos mal que mis amigas de la escuela me escuchan, me apoyan. Nos cuidamos entre todas. Me llamo Emma. Me gusta contarles anécdotas a mis amigos que nunca me pasaron y me encanta hacerlos reír. Estoy conociendo a un amigo que tiene una amiga, pero me gusta la amiga y él también. Me gustan los dos. Y me dicen que es algo que me pasa que es muy raro, que no es normal. Y hasta me llegaron a decir que soy re fantasma. La otra vuelta vi en el bondi 2 travestis hermosísimas, con un maquillaje perfecto y trabajaban en la calle. Me gustan las personas en general. Yo me llamo Horacio y me acuerdo, tendría 14 años. Hacía poquito que habíamos venido de Formosa, allá no había trabajo. Y me encantó encontrarme en un colegio nuevo, un ambiente nuevo. Y especialmente me encantó Clara, una compañera enamorada de la justicia, que decía cosas tan lindas de un mundo que podía ser mucho mejor. Y yo estaba tan enamorado de ella.
Y una vez, me acuerdo que con mi compinche Ricardo, nos invitó a una asamblea. Una asamblea donde todos los estudiantes podíamos decidir lo que era mejor para el colegio, ¿no? Fui entusiasmado a contarle a mis padres y ellos no comprendieron. Estaban asustados. Era una época muy dura, de mucho miedo. Y me hablaban mal de Clara, me decían que estaba metida en cosas raras y que era peligrosa. ¿Cómo va a ser peligrosa Clara? Y no pude ir a la asamblea. Y nunca más la vi a Clara. Ella es una más de las 30.000 desaparecidas. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, acá, hoy y siempre.